Well, hello everyone. Good evening. Welcome. Welcome to Good evening. hi, good evening. Good evening. Yes, good evening. Welcome. Welcome. We'll begin here in a few seconds. Okay, get everyone ready, situated. Okay. And I hope you have some water, right? Today we're going to do a lot of speaking. Okay? Hoy me voy a enfocar más en speaking, okay? Ayer me escucharon a mí, la mayoría de la parte. But today, I'm going to listen to you. All right? So, today I'm going to show you some videos. Hoy vamos a iniciar lo que es la sección 3 también. And give you some doubts. Some people have communicated with me. Right? He mirado mucha comunicación con respecto con el verb to be. Are, is. Plural, singular, como que faltan algunos detallitos y hoy los vamos a aclarar. All right? Especially when we're talking about questions, cuando nos referimos a preguntas, okay, de dónde somos, where we from, and stuff like that. We will begin. We're going to do a small practice with the prepositions that we saw yesterday, okay? Lo que vimos ayer un poquito, la práctica ahora ustedes, right? ¿Alguien me puede decir algunas de las prepositions que miramos ayer? ¿Alguien las escribió? Anyone? In, on, under, 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 behind, behind, in front of, between, in between. Yes, correct. next to, Next next to. to. Next to, right? I gave you that one extra, pero sé que alguien lo mencionó ayer, and we did it also, right? Next to. ¿Qué significaba next to? Al lado de, Al lado de o a la par, a a la la par. par de. Hey, all right, yes, perfect, perfect, well done. Now, let's begin, okay? Va a ser algo. We're going to do a lot of practice today. Let me see. I'm going to do the first attendance, okay? So, ¿cuántos tengo aquí? 22. 22. All right. Reina Esperanza. Okay, thank you. Reinaldo. Present teacher. Okay, thank you. René Eduardo. René Eduardo. Lo puedo ver ahí en la conferencia. Hello. All right. Continue. Reina Amina. Hold on. Yami. Present. Okay, thank you. Ricardo Enrique. Ricardo Enrique. Escaneo aquí con los ojos. No lo veo. Okay. Rina de Los Ángeles. Present. Okay, thank you. All right. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso. Okay. No answer. Rosa Melanie. Rosa Melanie. Okay, no answer. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Okay, no answer. Samuel Eduardo. Present. Samuel Eduardo. Okay, thank you. All right. Sandra Cecilia. Sandra Cecilia. Present. Okay, thank you. All right, let me see. Finally, Sandra Janet. Sandra Janet. Present. Okay, thank you. Sandra Noemí. Present. Okay, thank you. Sara María. Sandra María. Okay, no answer. Me look at the chat real quick. All
Sidna. Presente. Okay, thank you. Okay, Sonia. Present. Okay, thank you. Okay, Tania. Present. Okay, thank you. Present. Gracias. Ulises. Present. Okay, thank you. Vanessa. Present. Okay, thank you. Victor, Samuel. Present. Okay, thank you. Roxana, Patricia. Present. Okay, thank you. Jessica. Presente. Okay, thank you. And finally, Jocelyn. Present. Okay, thank you. All right, let me see. Teacher. Okay, let's continue. All right. Teacher, a mí teacher, no me lo siento. Yo también right. Entré tarde. Okay, ahí, cuando haga la siguiente. Cuando haga la siguiente. Okay. Teacher, a mí no me mencionó también. Who teacher, a mí tampoco. Who are you? Let me see. Hold on. A mí tampoco, teacher. All right. ¿Quién dijo ahorita a mí tampoco? Ay. Ok, René, usted lo llamé como tres veces. Ahí puede ver la grabación que sí lo llamé, ok, pero como lo podía ver, le puse presente, ok. Lo pude teacher, ver. Entre tarde. Ok, recuerden que... Vaya, vamos a aclarar algo ahorita, ok. Recuerden que la disciplina es importante y la responsabilidad, right? Now, I'm going to clarify something. Entré cuando comenzó a pasar la clase. ¿A qué hora empieza la clase? Teacher. Pregunto. A las empezó 8. Con la letra R. La lista. Pero no los mencionó, teacher. All right. No. Now, listen. Quiero que escuchemos algo, por favor. Voy a hacer el listado de nuevo. ¿Ok? Now. Los primeros no los mencionó, teacher. Comenzó okay. Después. Sí, yo empecé con me faltaron como los primeros 7, right? Los primeros 7, right? Eso sí, tienen todo. Right? No llamé a algunos de ustedes aquí que están aquí en la, como la spreadsheet. Me enseñaba una parte, me faltó una parte. Voy a ser sincero con ustedes, me faltó una parte. Tienen toda la razón ahí. Pero nomás los que están ahí arriba, right? No son todos, right? Pero ustedes entran tarde y ya pasé lista, ya no vamos a pausar porque eso está poniendo en paro a aquellos que ya están aquí y quieren empezar ya con la clase, right? Entonces le estoy quitando el tiempo a ellos también, all right? Si usted entra tarde y ya pasé su nombre, ahí espere entonces a la siguiente lista, ¿ok? Pero en esta ocasión voy a hacer el espacio. ¿Qué faltó? Que fueron algunos. Y después voy a anotar los que acaban de entrar. Pero esto sería por hoy. ¿Ok? Ya para mañana en adelante, si usted entra tarde y ya llamé su nombre, espérese hasta la siguiente lista que es al final de la clase. Por favor. ¿Ok? Profe, hola. Por hoy, profe. Lo vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Diana. Sí. Diana. Present. Thank you. All right. José Manuel. José Manuel. Present. Okay, thank you. All right. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth. Okay. La respuesta. Linda Veronica. Present. Okay, thank you. Ovidio Ernesto Villafuerte. Ovidio. Ok, la respuesta. Pablo Reyes Pineda. Presente. Ok, thank you. Patricia Saraí Moreno. Presente. Ok, thank you. Vale, esos fueron los que faltaron. Ahora. Profe, Ricardo. A mí no me mes. Ricardo. Profe. Ricardo Enrique. Teacher, ya me está fallando. Profe, no me escucha. Sí, le escucho. ¿Por
porque yo entré a quizás un minuto antes de las 8, pero el internet me está fallando y me sacó. No sé si ya me mencionó. Soy sí, la Sara. Menciono. Sí, Sara Molina. Ajá. Sí, la mencioné. Ah, ok, pero ya le puse aquí presente, ¿ok? Ah, gracias, presente. A ver. Rodrigo. Ok, vamos a hacerlo. Ricardo Enrique. Ricardo Enrique. Ok, aún no está aquí. All right. Rodrigo Alfonso. Presente. Ok, bye. Usted entró tarde. Right. Rosa Melanie. Rosa Melanie. Present. Ok, usted también, right. All right, ya les puse presente. Ok, so aquí me falla, me falta uno. One, two, three. Three. Entonces tengo que tener aquí 27, cabal. Estamos bien entonces. All right. Linda, you have a question. ¿Tiene pregunta, Linda? No, era de eso que estaba antes de que usted iniciara. Ah, ok. Eso, ok, no problem. All right. All right. No problem. Let me see, Samuel Antonio. Teacher, yo estoy desde la compu y no me sirve. El, ¿qué dijo? El micrófono. Samuel Antonio. Ok, no problem. Lo tomaré en cuenta aquí cuando haga el breakout room. Ok, entonces se quedaría usted conmigo cuando hagamos esta actividad porque no le sirve el micrófono. Ok. Espero que me pueda escuchar. La actividad no la va a hacer en grupo, entonces. No problem. Okay, thank you for notifying me. Okay, class. Now remember, tomorrow, when I begin the attendance, if you come late, por favor, no vaya, teacher. All right, please, we need to continue, okay? We need to continue. All right? Ahí se esperan hasta la siguiente lista. All right? La clase inicia a las 8, yo entro como 2 minutos antes. All right, and sometimes un poquito más, 2 o 3 minutos antes de las 8. Okay, René Eduardo, can you hear me? Tell me, teacher. Okay, look, le falta a usted nomás 3 actividades para que complete todo. Okay. Okay, complételo todo y así le subo todo, así para cuando vean, usted prácticamente ya terminó todo lo que es la plataforma. Si lo puede hacer, okay, será un gusto a... ponerle ya todo ahí a su archivo. ¿Ok? Ok, teacher, thank you. Very good, no problem. Nomás le faltan las últimas 3 de la sección del examen final. Ya todo okay. Lo demás ya lo tiene completo. All right? So finish okay. It and I'll put your grade. Ok, thank you. All right, no problem. Y así cuando lleguen a su nombre no van a parar a ver si está completo o no, porque yo le voy a poner ahí que ya está todo completo. All right. Y esto también para todos aquellos que se están atrasando un poquito. Avancen, por favor, en la plataforma. No se queden atrás. Please. All right. Let's continue. Now, yesterday we saw prepositions of place, right? Prepositions of place. Y ahorita lo mencionamos. We just mentioned it right now in class, right? In front of, behind, next to, in front of, in, under, on. All those prepositions, we saw that yesterday, right? And today is Tuesday, February 1st, 2022. All right, class number six. And remember this from yesterday? ¿Se acuerdan de esto de ayer? Huh? Yeah? Yes. All right, these are the boxes, right? Yes. All right, these are the boxes. So yesterday, ayer lo practicamos. Yesterday we practiced it. And hicimos esta actividad, right? But, let me see, ¿quién fue el que me dijo que no tenía micrófono? José Manuel. All right, Samuel. Now, what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regresar a breakout rooms, right? And this is what you're going to do. Reinaldo, can you read, please? Can you read? Give. Give your own examples. Yes. All right. Give your own examples. De sus propios ejemplos. Prepositions. Okay. For example, continue, Reinaldo. Can you read the example, please? The shoes. Mm-hmm.
Yes. Reynaldo, can you read it? Hello? The shoes is under the bed. Okay, lleva ese aquí. The shoe. Ah, very good. The shoe is under, is under the bed. Bed. All right. The shoe is under the bed. Okay. El zapato está debajo de la cama. Right. That is singular. Singular. Okay. Un pequeño repasito aquí para ayudarles un poco. The shoe is. Right. Singular. Vamos a utilizar el is. Siguiente oración, Reinaldo. The shoes are under the bed. Bed. Very good. Excellent. The bed. Excellent. The shoes are under the bed. The bed. The shoes are under the bed. Aquí estamos hablando que en singular o plural. Plural. Very good. Y cuando usamos el plural, when we use plural, we use are. Are. Okay. The shoes are under the bed. Okay. Los zapatos. When you see plural, el is no va aquí, no aplica, jamás, nunca, ever. Si quieren ponerlo ahí en grande, en permanent marker, you can. El is, nunca lo usen con singular. Y el plural, I'm sorry, el is nunca lo usen con plural. All right? El is nunca va con plural. Y el are, que es plural, nunca va con singular. O sea, un singular con un plural nunca va junto. No mezcla. They do not mix. Okay? So be careful. Tengan cuidado cuando utilicen los artículos, las cosas o objetos plurales. Tienen que utilizar el are. The shoes are under the bed. All right? Under the bed. Now, it's time for you to practice. Right? So yo lo que quiero que ustedes practiquen, I'm going to give you like 5 or 6 minutes for you to speak. Y hablen entre ustedes in breakout rooms. ¿Qué es lo que van a hacer? All right? You're going to use, ustedes van a usar todas las prepositions que están allí. Let me see. And I'm going to put, I'm going to send this to the group para que lo tengan ustedes allí. All right? All right, so I send it to the group. I se los mandé al grupo. So you can see it, para que ustedes lo vean. And you can see what we are going to do. So in breakout rooms, ustedes van a hablar. You're going to speak and you're going to give examples. Cualquier objeto que usted tenga en su casa o a su alrededor, utilícenlo. Use it, all right? Si tiene un lápiz, póngalo. Si tiene un lapicero, póngalo. Si tiene un retrato atrás, póngalo, right? Y use las preposiciones del lugar, all right? So, ¿cómo se dice hamaca? ¿Alguien sabe? Reinaldo, you have one there. Puedo ver ahí una, por eso lo pregunto. Sí, pero no sé cómo se dice. All right? Se dice hammock. Hammock. Okay? Es muy común aquí, no es común en la cultura estadounidense, all right? But it's very, very common here in El Salvador, right? Hammock, hammock. Se lo voy a decir. ¿Cómo se escribe, Ticho? Fíjate que no sé. No, ahorita la pongo, okay? H-A-M-M-O-C-K, all right? Hammock significa, ¿es maca o hamaca? Usted dígame, corríjame. Hamaca. Hamaca. Thank you. Así se escribe. That's how you write in Spanish. Hammock. All right. That's a hammock, right? That is a hammock. Hammock. Right? Yes. All right. I don't think. No. Yo nunca tuve una when I lived in the United States. I never saw one. I never had one. Here in El Salvador is very common, right? It's very common. Es bien común aquí. So. Hammock, 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 all right? No es hammock, all right? Hammock, hammock. Hammock. Yes, es una hamaca. Okay,
So now, I'm going to put you in breakout rooms. Los voy a poner en breakout rooms. Yo voy a entrar ahí por si necesitan ayuda. ¿Ok? O pueden poner la opción de pedir ayuda y yo entro. All right? I will gladly enter. So let's begin. Breakout rooms. The only person, la única persona que no va a participar aquí es el que me dijo que no tiene micrófono. Manuel. All right, Samuel. Samuel Antonio. All right. Los demás sí van a estar ahí. Bueno, puedo quizás poner para que escuche. Yes. Somebody had a question? ¿Alguien tiene pregunta? No. Okay, número 3. Okay. ¿Dónde estás, Manuel? Samuel. Grupo 8. Voy a mover a Yami. A Yami con Justin. Okay, we're ready. Are you ready? A las 1, 2, 3. Please enter and practice the prepositions. Ok, Ovidio, ¿puede entrar usted a breakout rooms? Ah, va entrando a la clase. All right, let me see. Going to put you in room number 6. Ok, ¿le puede apretar ahí para entrar, por favor? A la invitación. Ok. The market is between of the notebook. No. Entre qué? El libro, el cuaderno. ¿Y qué otra cosa? Está en medio del mismo cuaderno. No podría aplicar. Ok. Puede poner. Va, no. Right. Podría poner. Está dentro del cuaderno, right? Pero no está en medio. Sí. Prácticamente, cuando uno usa en medio de
utilizan dos cosas. Right? Dos objetos. So you can get, usted puede seleccionar el cuaderno y puede seleccionar algo diferente. Y luego ponga el marcador. Y puedo aplicar, ahí podría aplicar en las hojas. ¿Sí? ¿Sandra? Ok. Apuesto. Uh-huh. I listen to you. ¿Y yo? ¿Otra vez? I'm trying to listen to you. Quiero escucharlos. Escucharlas, disculpe. Ay, dale. ¿Qué va? Ay, no, qué pena, dice. Vaya, yo baja. Ok, ¿cómo? ¿Cómo? The chair is behind the sofa. The sofa. The sofa. Ok. The sofa. Pero, vaya, eso es lo que quería hacer. Yami, está correcta. You're correct, ok. You're saying it correct. But yo quiero que ustedes agarren los objetos de su propia área, ¿ok? Para que practiquen en su ambiente, ¿all right? ¿Ok? Usted puede decir que algo está detrás de usted, a sofa is behind me. Cuando alguien dice detrás de mí, usen el me, behind me, ¿ok? In front of me, enfrente de mí, ¿ok? Okay. The wall is behind me. Okay. Very good. Notebooks behind me. Ok, ¿el notebook está detrás de usted? Sí. No, enfrente. ¿Está detrás de usted? Él está, no. Enfrente. In front of. Ah, ok, very good, excellent, right? Ok, very good. ¿Cómo hace para escribir? Dije yo así. Like this, right? A ver. All right, so remember, try to practice all of them, okay? Trate de practicar todo. The cell phone is next to the laptop. Okay, very good, excellent, okay. My pencil is next to me. Very good, excellent. Ah, ya la paro, right? Very good, excellent. Yes, perfect. Así vayan. Very good. Continue. My flower is next to me. Ah, hold on. Very good. Buena opción, pero yo dije, ay, pues fallo otra vez, dice. ¿Vale? Ya me puse triste. Ahora, no, la voy a corregir para que lo haga bien. Ok, repite, Jocelyn. Repite. The flower, así se menciona, creo. Next to me. The flowers. Flower next to Ok, me. Se le olvidó algo importante. El ¿Es R o is? Es ¿Son flores o flor? Flores. Es art. Ah, ya ve, usted sola se corrigió. Ahora déle usted, Jocelyn. Otra vez. Ya, déle, ahora correctamente. Ay, pero no sé dónde va el art hoy. Va después del objeto. Vaya. Flower. Sí, the flowers. The flower art. Flower is. No. Art. But they flower ours to me. Ok, ¿por qué dice ours? No, porque son, estamos hablando en... El R nunca cambia. El sin R es R, sin S. Ok. R. Ok. No? R. Yes, R. Voy a repetir. The flowers are next to me. Next to me. Ok, ahora dale, Jocelyn. Otra go, vez Jocelyn, me, go, yeah. Okay, flowers. Ours next to me. Yeah, there you go. Ya ves. I see. Very good. Yeah. Excellent. Very good. Continue. Good job. Muy bien. Se llega. Eso. Very good.
Hi. ¿Ya finished? Hi, teacher. Ya todo. Sí, yo creo que sí. Sí, dice. En la última pregunta estamos. Se puede decir, I am in front of yours. What are you trying to say, Reynaldo? Estás cerca. Pienso que ya sé lo que quieres decir. Estoy enfrente de ti. De ustedes, querés. De ustedes. Ok. I am, right, in front of you. You. Ok. Refiriéndome a una persona. No, ok. Ahí depende, estás aquí en grupos o sería you plural. Ok. Estás diciendo ustedes. Pero, si pero solo diciendo you. Ajá. Pero solo you se dice. Sí, you para singular, o sea, y plural. Exactamente. Ah. Exactamente. El your no aplica porque es posesión. Ok. No puede, el yours no podría ir porque se oiría. You will hear it like this. Estoy enfrente de tú. No. Right? So it won't be your. It's you. I am in front of you. Okay? El your siempre es posesivo. No, el your es posesivo. Yo. El así you como are, con el compañero ahí, Reinaldo, el hammock, utilizando ahí la pronunciación. Con esa, sí, va, hammock. Hammock. Uh-huh. Hammock. Sería, the hammock is next to you. Yes, good job, Samuel. Yes, the hammock. La hamaca está al lado de ti. Exactamente, next to you, yes. Very good. Pablo? Can you give us an example? Sí, yo puse un ejemplo. My pencil is on the desk. Okay, very good, very good, excellent, good job, Sidna. Sidna. Yo tengo una, pero no, no sé. I will help you. Aquí estoy para ayudarle. Come on, Sidna. I want to hear you. My bicycle or bicycle. My bicycle in of the house is está donde is in of the house. Okay, después de my house después is in my house. Okay, el of no se tiene que poner allí. Okay, pero dígalo de nuevo, Sidna. My bicycle. Ajá, dele. Is in my house. Okay, very good. It's in my house, right? No está sobre su casa, está dentro de la casa. So it's in, okay? Good job, Sidna. Good job. All right. Hey, ¿qué tal está esta oración? Dígame, Samuel. I am on the chairs. I am on the chairs. Usted está en las sillas. ¿Sobre las sillas? Mm-hmm. Well, you can say it. On the chairs, right? On the chairs. Se entiende que estoy sentado en la silla. Entonces tiene que decir, no. I'm sitting, yo estoy sentado. I'm sitting. Ya puede ser un poquito más específico, right? Porque en español también estoy sobre la silla. Está dando a entender sí. Que está sentado, ¿verdad? Que casi no. Lo puede ser más un poquito más específico, right? I'm sitting on the chair. Ahí sí. I'm sitting on the chair. Ahí sí, Samuel. Ok, nomás le faltó el verbo. El sitting. Verbo principal. Todo lo más está correcto. Ok. Any other question? ¿Alguna duda? Pablo, Reinaldo, Samuel, Isidna? Any question? ¿No? Lo que pasa es que nos cuesta armar todavía oración. Ok. Porque hay palabritas que como no las conocemos, depende de vocabulario. Ok. Well,
quizás ver un poquito más de objetos y al final, cualquier objeto que usted tenga duda, Pablo, nomás mándeme un mensaje, cómo se dice esto, cómo se dice lo otro. And I will help you, okay? Gracias, pero sí, la idea de las, estas son preposiciones, ¿verdad? Exactamente. Esto lo sí, vimos está, ayer. Está bien clara. Está bien. Ines okay. Adentro. Ines, adentro, ¿verdad? Yes. Un sobre, un debajo. Exactamente. Ahí es atrás. Y así eso sí lo tengo bastante, bastante claro. Ok. All right, just continue. I'm going to give you like 2 more minutes, okay? Like 2 more minutes. Like, to regresar. Okay. Hello. Under the box. Hello. Hi. 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 Need Hi, teacher. Estamos en el trabajo. ¿Quién es ayuda? Necesitábamos ayuda. Dígame a qué estoy. Úsenme. Los plurales. Ok, los plurales. Cuando sí. Para los plurales siempre se usa el are, ¿verdad? Siempre se usa el are. Pero cuando usamos los plurales le ponemos la S a los objetos. Oh, y es libro, book, vamos a utilizar books. Es que nosotros teníamos el ejemplo de poner así como varios centavos sobre la caja. Okay. Entonces, que digamos que habíamos dicho the ¿cómo me dijeron? Que a pen. The pennies are. The pennies are. La preposición. On the box. Así está. Perfect. Está bien. Pero pennies es pennies o penny. No, ¿cómo? No. Pennies. 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 Porque es plural. Entonces quedaría the pennies are on the box. Exactamente. The pennies are next to the box. Ajá. Exactamente. The pennies are pennies. ¿Y cómo se escribe? Box. ¿Cómo se escribe centavos? P. Ok. Linda. Vamos a ver, ¿desde? No, no sé. Nadie escribió solo estaba. So, como que lee pennies. So, pennies se escribe P-E-N-N-I-E-S. Ese es el plural. Ese es el plural. Centavos. Yeah. That's pennies in plural. Penny en singular se escribe P-E-N-N-Y. Ok. P-E-N-N-Y. So it's P-E-N-N-Y. Qué bonito. I like your dog, Roxana. Oh. All right. Traviesa. Yeah, very good. All right. Y si quiero decir, my dog, mi perro está al lado de mí. Ok, diga. ¿Cómo digo? A ver, empecemos. My dog is y luego next to me. Me. Exactly. Ahí está. Next to me. My dog is next to me. Yeah, there you go. Yes. Okay. Perfect. All right. Very good. El me significa me, como enfrente de y mí. Y se escribe en E. M-E. E. Yes. Okay. M-E. M-E. Uh-huh. Very good. All right. Good job. Good job. Okay. Vamos a regresar a la main session. Okay. All right. Okay. All right. Teacher. Welcome back. All right, we're back in the main session. I hope you practice, right? I hope you practice. Espero que estén practicando lo que vimos ayer y lo que vimos hoy en el inicio de la clase. All right. So continue to work with that. And now we are going to continue with the other topic. Vamos a continuar con el otro tema. Aquí sí les voy a pedir que pongan mucho ojo, mucha práctica, tomen nota. All right. Remember, we are progressing. So let me see. Tania, do you have a question? ¿Tiene preguntas? Sí, teacher. Solo la última pregunta. Cuando uno se refiere a las direcciones, ¿qué preposiciones o solo on se puede utilizar? ¿O qué preposiciones más podemos ocupar? Ok. ¿O las que tenemos solo para objetos? No.
Hay otras, hay mucho más, Tania. Estas son preposiciones a place, ¿ok? Cuando hablamos de objetos, all right? But hay otras prepositions que se utilizan y esas las van a ver más, más adelante también, ¿ok? Donde van a ver mapas y todo eso, all right? It's where you use other prepositions. Por ahora es la, nomás la práctica de lo que está alrededor de ustedes. Book, pencil, the door, ¿ok? Pero sí hay muchos más, no nomás son estos, ¿ok? Está también a cruzar de, cuando está a cruzar de la calle, ¿right? Pero esos son ya, ya en la práctica más, un poquito más, cuando ya avancen un poco en los temas, ¿ok? Pero ahorita utiliza lo que está cerca para después ubicarnos ya afuera, ¿ok? Ok, teacher. Sí hay más, sí hay más. Thank you. Ok, no problem. Thank you, teacher. No problem. Ok. Let me see. Como en la esquina, a la vuelta, a cruzar de al siguiente bloque de la calle, right? Those different things. Ok, Tania? But thank you for asking. Thank you for asking. Ok? Gracias por preguntar. Let me see. Ok, let's continue. All right. Let's continue. Now, here, we're going to do negative statements. Ok? Negative statements. Y hoy sí les voy a poner lo que es el video, all right, para verlo juntos aquí. Right? Esto lo pueden ver en casa, pero no nomás me dedico a nomás ponerle videos, right? Así el teacher nomás videos nos pone, right? Pero hoy quiero enseñar el video porque es algo que sí quiero que lo veamos juntos y practiquemos juntos en totalidad, right? Como las otras actividades lo hicimos juntos, pero aquí vamos a utilizar la plataforma. All right, and we're going to do this, all right? No sé si ya todos miraron el video en la sección 3. ¿Todos lo han visto? No. ¿No? No. Ok. Vale, por esto también lo hago también. Quizás algunos no han tenido el tiempo. Pero hoy lo van a tener, right? Now, we're going to the platform, okay? We are going to the platform. Aquí estamos en la plataforma. Right? Aquí una idea, estamos ya en la 3. Right? So ya prácticamente ya la 2 ya la tienen que tener completa. La 3 también para el jueves y el midterm. Las tres opciones porque lo van a observar la área administrativa. Y si ustedes no lo completan, yo mandaré sus nombres en una lista. ¿Ok? Evitemos eso, por favor. Desde hoy se lo digo. No sé, te sorprenda si para el jueves alguien aparece en la lista, ¿right? De incumplimiento. Dígame, Yami. ¿El examen va a ser en la noche o en el día? No, el examen está 24 horas al día en la plataforma. Ah, ok. Está en la plataforma. Ok, vaya. Ya que preguntó ella, voy a tomar un minuto para darle aquí. Le voy a dar aquí donde dice progreso, ¿right? Donde ustedes pueden ver su progreso, ahí les va a salir su correo, este es el mío, right? And now here, ya todos terminado la sección 1, right? La sección 2, no todos. Ojo aquí, la sección 2 tiene 4 partes. La sección 3, ¿cuántas partes son? 3. 3. Pero el examen tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They have 8 sections. So no me van a decir que para el jueves, teacher, ya terminé y nomás hizo esto. All right? Desde hoy se los digo. So there are 8 sections. 8 sections. Todo esto tiene que estar terminado para el jueves. Si no lo tiene terminado, yo voy a colocar su nombre en la lista. Desde hoy se los digo. No se vaya a sorprender. No voy a decir el teacher es malo, que no sé qué. Ya se los estoy diciendo. All right? Por favor, la área administrativa ya mandó un comunicado al grupo, así que no pueden decir que no sabían, porque ya mandó la área administrativa el lunes, que fue ayer. Yo voy a complementarlo el jueves. Si después del lunes la área administrativa les dio lo que es el comunicado de que avancen, y para el jueves aún no lo han hecho, ahí se arreglan ustedes con la administración. ¿Ok? Desde hoy se los digo, yo estoy disponible para ayudarles a todos ustedes. Y ustedes lo saben. Cada uno de ustedes que se ha comunicado conmigo con un problema, dígame si no les he ayudado.
Aquí públicamente me lo pueden decir. ¿Verdad que no? Sí, ayudado. Bye. Very good. Very good. All right. Y nos ayuda, teacher. Gracias. All right. So, utilícenme. Right? No esperen a que lleguemos a jueves a las 11 de la noche y después dice, teacher, tengo inter, se fue la luz o algo. ¿Y yo qué puedo hacer ahí? Right? Si tengo 10 personas a las 11 tratando de hacerlo, ¿cómo puedo ayudarles? Right? Si le falla la luz o el inter, no me pongan en esa posición, por favor. Pero durante la semana, la plataforma está abierta todo el all day, all night. Right? Yo me quedo despierto hasta las 12, sí. A las 11:30 no tengan pena, teacher, fíjate que aquí estoy con él. I'll help you. All right? Now, la sección 2 y la sección 3 y el midterm lo tienen que tener terminado ya para jueves. Sección 4, nomás miren, ya para la otra semana va a estar fácil. Nomás son 3. Es todo. Esta es la semana que es más complicada. ¿Okay? La sección 4 son 3, miren. Ya la última son el examen final y lo que es 5 actividades. Es todo. Pero para esta semana tienen que tener esto. Algunos de ustedes ya están aquí. Y una persona ya está aquí. Que ya lo mencioné temprano. Terminando eso usted, René, le subo las notas para que el área administrativa vea su avance. All right. ¿Alguna pregunta sobre, desde hoy, sobre la plataforma? Ya les enseñé cuántas actividades son. All right. Let's continue. All right. Now, as you can see, we are going to do the lo que es el video. I'm going to show you a small video, que es la sección 3. All right. Este video es de 40 segundos. Ah, se me olvidó poner volumen. So we're going to listen to it. And I just want you to listen. Yo nomás quiero que escuchen y pongan atención. That's it. Okay. Let's begin. Ready? 1, 2, 3. You'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice language Korean? Yes, it is. Okay, notice here. Ojo aquí. ¿Empezamos con qué? Are you? Es una pregunta. ¿Eres de California, Jessica? Vean aquí la question mark. Es una pregunta. Ayer les dije, les comenté que una pregunta empieza con el verb to be. Y también miramos la WH word, where, when, ¿verdad? Pero aquí utilizamos el are, el verb to be. ¿Eres de California? ¿O es usted de California? ¿O eres tú de California? Well, dice, my family is in California now, but we're from Korea. ¿Por qué dijo we're y no I? Nosotros. Exactamente. Está hablando nosotros somos de Corea. Ajá, de su familia. Está hablando de la familia, right? Eso no es singular. Very good. We're from Korea, originalmente. Oh, my mother, mi madre, singular. Mi madre, right? No hay madres, right? Madre. Is, vean el is aquí. Is Korean. Es coreano. From Seoul. Y luego dice, le pregunta a ella, ¿eres de Seoul? No. Are you from Seoul? No. We're not. Nosotros no somos de Seoul. ¿De dónde es? ¿De dónde son? We're from Daejeon. Daejeon, right? We are. Okay. Y aquí es short answer, respuestas cortas. Is your first language Korean? So, entonces, dice, so significa entonces, is your first language, es tu primer lenguaje coreano? Yes, it is. Sí, lo es. Sí, o sí es, right? Sí es. Yes, it is, o sí lo es, right? Yes, it is. ¿Por qué el it?
Porque estamos hablando del lenguaje. El language. ¿Te acuerdas que el is se utiliza para una cosa o para un animal? Objeto. Objeto o animal también, right? Yes, correct, Sara, correcto. Right? So I'm giving you ahorita como una introducción a esto. Aquí es importante saber el is y el are. Is and are. Now, let's continue. Okay, now. That was the first one. Let's go here. 3.3. Negative statements. Okay, negative statements. And yes and no questions. So vamos a utilizar lo negativo y positivo con el verbo to be. Ven aquí el be. ¿Cuáles son el verb to be una vez más? Aquí es donde lo vamos a practicar. Am, is, are. Very good. Am, is, and are. No existe nada más. En el presente, ¿verdad? El pasado cambia. Pero en el presente, am, is, and are, que es lo que estamos haciendo. Am, is, are. Okay. Aquí es donde lo vamos a practicar. I'm not from New York. You're not. Yes and no questions. ¿Lo escuchan? Sí, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, thank you. Yes. Subir un poquito más el volumen. Ok. Aquí es para utilizarlo de forma de preguntas. Preguntas. Por ejemplo, ¿eres de San Salvador? ¿Eres de Guatemala? ¿Ustedes son de Guatemala? ¿Ustedes son de Costa Rica? Right? Those are, are you from Costa Rica? Are they from the United States? De esa forma. Right? Hi everyone. In this class you learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus. Okay, write that down. Le voy a dar 30 segundos para escriban eso. Esa es la estructura gramatical. Okay. Cuando vamos a decir algo en negativo, no es pregunta, nomás es cuando vamos a decir algo en forma negativa, in negative statement. Utilizamos el subject, luego el verb to be, plus not, plus complement. ¿Ok? Recuerde el sujeto aquí va primero, como I, you, Maria, Yami, Sara, Victor. Esos son subjects, sujetos. ¿Alright? El verb to be, ya saben cuáles son, son tres nomás. Y luego lo, la palabra not. N-A-I-S. Okay, yes. And then not, y luego el complement. El complemento de la oración. Right? So write that down. Okay? ¿Por qué? Porque si no terminamos hoy, mañana vamos a continuar y lo terminamos. Okay? So, everyone finish? Ya todos terminaron con la estructura negative. Very good. Ok. Le voy a dar, le voy a dar un, una advice. Dice advice en español. Un advice. Una sugerencia. No, no sugerencia. Un consejo. Un consejo, right? An advice es aconsejo. Si ustedes practican la estructura gramatical, van a empezar a formular oraciones y vocabulario correctamente. ¿Ok? Enfóquese en eso. Y así no se está perdiendo cómo estructurar algo. Si usted nomás lo escribe así, nomás es de colocar las palabras. ¿Ok? All right, let's continue. Compliment. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above
when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. Okay, ahora le voy a dar tiempo, escriban esto. Denle un espacio abajo de donde lo escribieron, give a little bit of space and then write. Esta estructura que es para hacer preguntas. Estructura para hacer preguntas con el verb to be. Estructura para hacer preguntas con el verbo to be. Okay. Now, ¿cuál es? We're going to take the examples from this chart. All right. Let me put the X here. Es el verb to be. El verb to be. Luego, subject. Y luego, complement. Ahí dice verb to, right? Pero es verb to be. Right? Verbo to be plus subject plus complement. Estructura para hacer preguntas utilizando el verbo to be. Right? So, are. ¿Ven cómo empezó la oración? Are, verb to be. Nomás hay tres. You from California. And then put a question mark. Y al final lleva ¿qué? Un question mark. All right, you probably saying, teacher, repeat that again. Okay, question, se escribe así. Question mark. Hey, ¿qué pasó? No se ve. Question mark. ¿Lo pueden ver? Yes, can you see it? Pues, right. Yes. Question mark is what? Esto, el símbolo de interrogante. Yes, thank you, Sara. Thank you, Sara. All right, yes. Interrogante. Right? Question mark. Eso es lo que significa el question mark. Right? Now, déjeme borrar esto. Let's continue. At the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Okay, ahí está hablando de aquí de los short answers. Yes, I am. Un espacio. All right, pueden poner esto. Voy a hacer más claro. Dar respuestas cortas. Por ejemplo, ¿es español? ¿Es inglés? Sí, lo es. Yes, it is. No. Y ahí está alineado. Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Y si es no, van a ser no, I'm not. Vale, Sara, ¿puede leer? No. No. I am not. You are not. Okay. You're not sería, ¿verdad? You're not, la contracción. You're not. Uh-huh. No, she's not. No, he's not. No, it's not. We're not. Yes, correct. We're not. No, you're not. No, they're not. Very good, Sara. Excellent, right? Esto corresponde a qué? A respuestas cortas,
short answers, right? Si yo le pregunto a Sara, are you from Mexico? No, I am not. Vaya, very good. No, I'm not, right? Esas son las respuestas cortas, right? No es necesario que diga, no, yo no soy de México, right? No, yo no, you can say, no, no lo soy, right? No, right? Those are short answers, short answers, right? Let me see, Sandra Noemí. Okay, veamos esto, ojo aquí, class. Sandra, I'm going to ask you a question, okay? Voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. Is Sara from Mexico? No. She's not. Excellent, very good. Ya había que usted le echó el she, porque estamos hablando en tercera persona. Le pregunté que si Sara, right? Ella. No, she's not. Very good. Very good. All right. Now, let's continue with the video. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, it's not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and... Okay, yeah. And then share them in our discussion. All right. Now. That was that. That's what I asked. Now, to practice, okay, yo tomé la captura de allí and I put it here, okay, para que esté relacionado, so it can be related, right? Now, subject, como estaba ahí, verb to be, para hacer preguntas. Now let's practice. Let's practice. Let me see. Victor, Samuel. Yes. Okay. Dígame una, give me negative. Deme una negative statement. Negative statement. No una pregunta. Negative statement. Negative. Puede ver la pantalla ahí. Hablando de usted mismo. Talking about yourself. ¿De dónde no es usted? I am not from California. Okay, very good. All right, very good. Let me see. Yami. Yes. Okay. Can you give me one of yourself? I am not. Mm-hmm. United States. I am not from. From. I am not from United States. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Yami. Now, I need two volunteers. Necesito dos voluntarios aquí. Two volunteers. Two volunteers y van a hacer unas preguntas. La primera. Van a cambiar lo que es California. Van a utilizar otro estado. I want you to use another state. I need two volunteers. El que va a hacer la pregunta y la persona que va a responder. I need two volunteers. Nomás dígame sus nombres. Yo. ¿Quién es yo? ¿Cómo? Sandra Cecilia. Ok. Seleccione usted a un compañero o compañera, please. No puedo ver a nadie. Diana. Ok. Are you from China? No, I am not. Okay. Diana, ¿cuál es la estructura cuando hacemos short answer? Aquí están, miren. No.
No, I'm not. No, I'm not. Ah, very good. Hagamos la pregunta de nuevo. Let's do that again. Diana, are you from China? No, I am not. Okay, very good, very good. No, I am not. Or, no, I'm not. La contracción se pronuncia I'm. Pronunciémosla. I'm. 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 Very good. Es I'm. Very good. That is the contraction. Esa es la contracción de I am. All right. I am. Contraction. I'm. All right. I'm. No, I'm not. Very good. Very good. Now, no, I'm not. All right. Very good. Now, this is what I want you to do. I want you to analyze this. Quiero que analicen esto. Y háganse usted unas preguntas en la mente, right? Are you, si le quiere preguntar a alguien de dónde es, or si está haciendo una actividad, are you happy? Are you sad? Right? Are you frustrated? Right? Preguntas de sentimientos, you can do them also, right? Remember que el verb to be es para es o estar, right? So, we can say, are you happy? ¿Le han hecho usted una pregunta de estas a alguien en su vida? Mira, y estás feliz. Are you happy? Right? Are you sad? Estás triste. Right? Un poco, right? Just a little bit, right? Are you sad? Right? Are you sad? Estas son preguntas que utilizamos el verb to be. Recuerden que el verb to be es o estar. ¿Estás triste? ¿Estás feliz? Right? So if I ask you, Sandra, Cecilia, are you happy? I am. Yes, I am. Okay, yes, I am, right? Yes, I am. Sí, yeah. Mm. Yes, I am, right? So ella respondió, yes, I am. Yes. Después del yes, colocamos una coma. Una coma. Yes, I am, right? Yes, I am. It's just a part, right? Yes, I am. Cuando uno usa lo positivo, yes, I am, nunca jamás puede ir contractado. Recuerden eso. No vayan a hacer esto, por favor. Yes, I am. Nunca se puede hacer en positivo. Never. En negative, sí, pero no en positivo. Tiene que ser la completa. Yes, I am. Si fuera negativa, Sandra, how would you say it? Si no estuviera feliz. Are you happy? No, I'm not. Oh, very good. Aquí sí podemos hacer lo que es la contraction. No, I'm not. Okay, very good. No, I'm not. Okay. Now, are you sad, Janet? Are you sad? ¿Está triste? Sandra, Janet? Are you sad? Not, I am not. Okay, no, I am not. Okay, no, I am not. Okay, very good. No, I am not. Perfect, very good. Very good, excellent. Now, let me see. Jocelyn. Jocelyn. Podemos utilizar también lo que es profesiones. ¿Me puede decir una profesión usted? Jocelyn, can you give me a profession? Doctor, arquitecto, ingeniero, whatever. Are you a student? Are you? No. Okay. Student todavía no es profesión, pero ¿me puede dar otra, por favor? Teacher. Okay. Are you a teacher, right? Are you a teacher? Okay.
¿Cómo lo respondería? Bueno, digamos como que sí. Entonces sería yes. I am yes. No. ¿Cómo? Yes, I am. No, teacher, ya me confundí. Ok, bye. Es que me confundí en lo que... Yes, I am teacher. Ok. Ok, yes, yes, I am. Estamos haciendo short answers, respuestas cortas, right? Primero, respuestas cortas. Yes, segundo, Jocelyn, yes, cuando vamos a decir yes, estas son las respuestas, okay. Mire. So, va a poner el yes, la coma, y como usted está hablando, va a decir... I am yes. No, no, no. Yes. I am. Yes. Yes, luego la coma, y luego viene lo que es estas estructuras. Yes, I am. ¿Ok? Ahora, si no lo fuera, Jocelyn. Sería no. No, no. And yes. Ok, vamos a decir la palabra correctamente. No. 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 No, no not, sino que no. ¿Ok? No. No. I am. Come on. I am not. I am not. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ok, yes. Jocelyn, ¿puede ver la pantalla aquí arriba? Sí. Ok, ¿me puede leer usted donde dice, are you from California? Are you from California? Y luego dice aquí, yes. Yes aplica para todas estas. Yes, ¿y luego qué sigue después? Yes, I am. Ay, no lo pronuncio. Ok. Yes, I am. I am. Yes, I am. Recuerde que aquí no se puede utilizar la contracción, el I'm. Ok. So diga, yes, I am. Jocelyn. Yes, I. Ay, no puedo mencionarlo. Yes, I. Yes, I am. I am. Yes, I am. Ok, vaya. Primer error que estoy mirando. Cierre los labios. M. M. Eso, ahora dígalo. Yes, I am. Vaya, very good. Hoy sí. Ahora, si no lo fuera, va a utilizar el no con todas estas. Pero vamos a ver, estamos hablando de aquí, ¿verdad? I am not. No. Entonces vamos a hacer no, Jocelyn. No, I am. Es toda la palabra, right? No, I'm, cierre los labios. No, I'm not. Aquí se vamos a utilizar el not. No, I'm not. Ok, Jocelyn. No, I'm not. Very good. Much better. Mucho mejor, right? Not. 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 No es con P. Con T. Not. Not. Ok, very good. Now, ¿alguien más que quiera practicar? Anyone else? Yo. Okay. You are singer, cantante, ¿cómo se dice? Nah. You are. Ok. Are you a singer? Singer. A singer. 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 Okay. Are you a singer? Ok. No, I am not. Very good. Very good. ¿Y si lo fuera? No. Yes, I am. Very good. Excellent. Good job. Good job. Ulises. Present. Ajá. Tenía una pregunta. La pregunta era, teacher, ahí donde dijo, yes, I am. And, no sería yes, I am. Yes, I am. Yes, no I se am. Podría, no se puede. ¿Cómo? No se puede, por ejemplo en la yes I am not. No, así no, Ulises, vaya, ¿por qué no? Nunca podemos mezclar el positivo con el negativo. No, perdón, ahí donde dice, vaya, are you from California? Okay. Para responder negativamente sería no. Uh-huh. No. I'm not. Aquí está la estructura. Esto va no, para... I'm not. A eso, así es. No, I'm not. 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 Ok. No, you're not. No, she's not. No, he's not.
No, it's not. No, we're not. No, you're not. No, they're not. They're not. Así tiene que ir la estructura para respuesta corta. ¿Ok? No se pueden quitar ninguna de estas palabras. Tienen que ir así, estructuralmente. Now, está el no aquí para no poner el no en todas, pero el no aplica para todas. No, I'm not. No, you're not. No, she's not. Y así sucesivamente. Igual como el yes. Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. Yo digo, está lloviendo. Linda tiene pregunta. Linda, do you have a question? Teacher, quería practicar. Ok, dele. So, yo le voy a hacer la pregunta. ¿Quién es? Are you... Okay. Ah, no, hágalo usted, dele, Linda. Hágase su propia pregunta, no hay problema. Please. Hello? Sí. La escuchamos. Hello? ¿Me escucha? Ok, entonces, I'll ask you the question, ok? Are you... Yeah. Bueno, repito la pregunta. Ok, hágala pues, dale. Are you a nurse? Okay. Are you a nurse, dijo. Okay. Lo siento, teacher. No, dele. Está buena la nurse. Nurse. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Very good. ¿Y si no? No. Pronunciemos el no como no, por favor. No digan el not, digan no. Okay. Okay, Linda. No, I'm not. Ah, very good. I see. And not being al final, okay. No al principio. Very good, Linda. Excellent. Good job. All right. Now, si yo le pregunto a la clase, is Linda, lo voy a poner aquí, is Linda a nurse? Is Linda una nurse? Yes, ¿ah? She is. Yes, she is. Okay, very good, excellent. ¿Y si no lo fuera? No, she's not. Very good, excellent. No, she's not. Very good. Right? Vean esta estructura. Estudienla un poco. Vean cómo responder short answers, porque mañana vamos a aplicarlo un poquito más. Mañana vamos a hacer breakout rooms para que ustedes practiquen entre ustedes también. Right? And you can ask questions. Right? You can ask questions. Si yo digo el plural, are they nurses? ¿Cómo lo vamos a responder? ¿Positivo o negativo? Positive and negative. Are they nurses? Si yo le pregunto a usted, mire, y ellas son enfermeras. Are they nurses? Yes, they are. Yes, they are. Very good. ¿Y si no? No, they are not. They're not. They're not. No, they're not. Right? Yes, they are. Very good. Yes, they are. No, they aren't. Okay. They're not. Very good. No, they're not. Right? Very good. Otro punto importante. Si ustedes pueden ver en la pantalla, a la par del yes, que está todos los yes allí en la columna del yes, ninguna está con contracción. Remember that. Okay? Si ustedes pueden ver, hey, tiene razón, ¿ver? They do not. No tienen contraction. Porque no se pueden utilizar en forma positiva cuando responde en short answer. Only in negative. Tomen en cuenta. No me va a empezar usted. Yes, you're. Yes, it's. No. All right. Remember that. Tomen en cuenta eso. Un punto, una clave ahí. All right. Y aquí está en la pantalla también. Sara, question. Siempre que vamos a contestar así en, digamos, en negativo, tenemos que aplicar la contracción porque por lo menos yo haciendo la tarea la había puesto así sin contracción en una, así me las ponía malas. Ok, now.
Sara, buena pregunta. Very Hola, good. Sí, sí. Sí, buena pregunta. Good question. Now, uh-huh. aquí está en contracción, right? It's uh-huh. in contraction, right? La plataforma acepta ambas. Pero en ocasiones, quizás la forma que él pone el apostrophe, o no sé, a veces he mirado que el tipo de Windows que la persona tiene, no sé, right? I don't know. Pero a veces la plataforma no agarra ciertos dispositivos con el apostrophe, all right? Por eso a veces les digo que me manden la actividad para yo ver las otras opciones que da la plataforma que se aceptan. Y acepta ambas. En el inglés, es importante que sepan las dos partes, la contracción y la no contracción. Porque alguien le puede hablar de forma contractiva y otra persona no. Right? Otra persona le puede decir la palabra completa. No, they are not. O no, they're not. Entonces ya ustedes ya van a saber la forma contractiva y la forma sin contracción. ¿Ok, Sara? Sí, ok. Ok, great. Right? Great. Right? Ahí ustedes, si ve que está la contracción, y si ustedes pueden observar, la contracción nomás sustituye una vocal. En esta estancia, they, uh-huh. they're not, sustituye ¿qué? La A. Right? They are. Right? They are. Es lo que significa. Ok? So, es importante saber ambas porque en inglés se utilizan las dos. Ok, good question, Sara. Thank you for asking. Any other question? Me está fallando el audio. Okay. No, no. José Manuel Escobar. All right. All right, any more questions? If not, we are going to finish this. No quería cerrar la clase a medias al final de aquí, por eso me elongué un poquito. But don't worry about it, right? Por lo menos yo pienso que algunas dudas quizás hoy las pudieron solventar. If you have any questions, let me know. Anyone else? ¿Alguien más que tenga una duda, pregunta? We will continue tomorrow, okay? So be ready for tomorrow. Recuerden la gráfica que les enseñé. Practice it because tomorrow we are going to do, you know, vamos a hacer una actividad pequeña in relation to that. Okay, let me do the final attendance. Mañana voy a hacer la asistencia a las 8 en punto, ¿ok? So, voy a empezar a las 8, como a las 8 y 1, para no atrasarlos tanto, ¿alright? Me estoy atrasando mucho en lo que es la asistencia al inicio de la clase. Parece que perdí como 15 minutos ahí, ¿right? So, I'm going to begin at the beginning. Si entran después de que hago la asistencia, espérense, por favor, hasta la última. Al final de la clase. All right, let's continue. Diana. Present. Thank you. José Manuel. José Manuel. Ok, no hay respuesta. Karen. Lisbeth. Karen Lisbeth. Ok, no entró un cero. All right. Linda Veronica. Present. Thank you. Ovidio Ernesto Villafuerte. Ovidio. Okay. Hello. Ovidio, are you here? Okay, cero. Pablo Reyes. Okay. Patricia Saraí. Present. Okay, thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo. Present. Thank you. René. Present, teacher. All right, thank you. Yami. You're welcome. Present. All right, great. Ricardo. Ricardo. Enrique Díaz. Let me see. No está aquí, estoy viendo la cámara, no está aquí, ok, un cero. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Present. Ok, thank you. Rosa Melanie, are you here?
Okay, I'm going to continue. Samuel Antonio? Present. Okay, thank you. Samuel Eduardo? Present, teacher. Okay, thank you. Sandra Cecilia? Present. Okay, thank you. Sandra Janet? Present. Thank you. Sandra Noemi? Present. Thank you. Sandra Maria? No, sorry, Sara Maria. Present. Okay, thank you. Present. Yes, all right. Sidna? Present. Okay, thank you. Sonia? Present. Okay, thank you. Tania? Present. Okay, thank you. Ulister? Present. Thank you. Vanessa? Present. Okay, thank you. Victor? Victor? Present. Okay, thank you. Roxana? Present. Okay, thank you. Jessica? Presente. Okay, thank you. Jocelyn? Present. Okay, thank you. Okay, Pablo, sí lo escuché. Pablo, ahí más o menos lo escuché, pero I put you present, okay? ¿Dónde está Pablo? Where are you? All right. Okay, class. Let me see. Sí, lo puse aquí, José Manuel. Don't worry about it. Okay, class. We are done for today. All right. So I'll see you tomorrow. All right. Practice tomorrow. We will begin. Vamos a iniciar la práctica como a las 8 después de la asistencia. Okay. So get ready tomorrow. Practice a little bit so you can do breakout rooms tomorrow and have a good night. Take care. Cualquier duda. Good night. I see you. Good night. Bye. Estoy para ustedes aquí. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. Bye, teacher. Good night.